tira. Tienes que entrar hasta el fondo, macho. Cabo, tío. Ateratzea eta bueno ba bertatik ikusten duzuen nola izan den operazio hori nola atera dugun ja kamioia joan da eta kamioiak eraman du gordailura eta bueno han medik aurrera egingo dira laborategiko lanak. Oraindik ez dago bueno hemen. ¿Hay alguna suposición? No, porque luego te equivocas de plano. Bueno, habéis visto de cerca cómo ha sido la operación de extracción de la vida. Él es Giorgio Studer, el restaurador de la operación, que ha dirigido los trabajos y que ha diseñado el El aviso lo recibimos el lunes al mediodía. Ayer venimos para ver qué condiciones estaba y decidimos hacer la extracción. Y teníamos, pues eso, una hora para hacerlo, decidimos la parte baja. Y bueno, pues tenemos los permisos que hay que solicitar, que hay que solicitar dos. Y eso, lo habéis visto. Y afortunadamente no se nos ha roto ni ha pasado nada raro, porque si no hubiera quedado grabado para la posteridad y para nuestra fotografía también por siempre. ¿Qué pasa? A ver, pelumito, nada, vamos a trasladar a Cornallua y Nirún y luego, lo que se hace después de una limpieza superficial, se va a poner en una piscina que tenemos nosotros en dotación en el centro y de ahí se quedará mucho tiempo desalinizándose, desalando todo lo que es el mar. Es extraer el sal del mar y para que ya se vaya, no se vaya descomponiéndose más. Con el tiempo, con mucho tiempo, porque esos son procesos muy largos. Entonces, claro, tomar determinaciones, pero todavía no sabemos. Bueno, lo primero que quiero decir es que una madera de la que ha salido es una madera saturada de agua, porque ha estado en unas condiciones de humedad al 100%. Eso quiere decir que las células de la madera están llenas de agua. Para evitar que en el momento en que empieza a secarse esas células pierdan aceleradamente el agua, por eso lo de introducirlo nuevamente en una piscina con una saturación del 100% de humedad. Y no solamente es quitarle las sales que han ido introduciéndose, porque esas sales cristalizan y van rompiendo la fibra de la madera. Entonces, por una parte se mete en la piscina para mantener las condiciones de humedad al 100% y para ir desalando. Entonces, bueno, luego hay que hacer una limpieza muy cuidadosa, porque lo principal es ver si hay alguna huella de instrumental con el que se cayó la pieza. Eso nos dará datos. Y luego siempre hay una última prueba, que es la de la tecnología, pero eso ya veremos cómo, si es roble, etc. Pero eso es un proceso largo y bastante tedioso, porque se pueden ir haciendo las cosas muy poquito. Euskeraz, momentuz, guk